La pandemia no solo ha hecho que la gente se case menos, también que se divorcie menos. En lo que va del año, en promedio, se divorciaron en la capital 5 parejas por día. En 2019 fueron 8 en cada jornada. Y este último promedio se mantuvo desde los 3 años anteriores. Mire el gráfico de los divorcios en Montevideo. En 2017, 3.219. 2018, 3.216. 2019, 3.020. Y este año bajaron considerablemente. Hasta el 2 de septiembre, 1.359. Pero esta reducción del número de parejas que este año logró separarse legalmente no es el reflejo de los conflictos afectivos y familiares. Durante la pandemia esto se acentuó, así lo confirman los profesionales. Pero el nivel de la conflictividad yo creo que aumentó, no bajó. Bueno, yo creo que la pandemia ha afectado todas las relaciones de derecho de familia, porque la convivencia forzada o por más tiempo ha hecho que las relaciones de familia cambien, porque hay una convivencia de mayor tiempo de la que hay normalmente, y esto se ha de alguna manera replicado en los distintos vínculos familiares. Pero uno escucha y uno ve situaciones, digamos, de una violencia mayor, donde se han experimentado situaciones que antes a veces no se vivía porque no había que compartir tantas horas en el día. Las razones por las cuales hubo menos divorcios tras declararse la emergencia sanitaria son varias, pero el factor económico es uno de los principales. No creo que por eso los matrimonios estén mejor. Yo creo que lo que ha pasado es que no ha trascendido al ámbito de la justicia las situaciones conflictivas y que pasado esto, bueno, recuperado el ritmo, se va a volver seguramente a los niveles anteriores. Que no haya trascendido la esfera judicial, quizás por muchas situaciones, por la imposibilidad de las personas a veces de acceder a la justicia, porque no están trabajando, porque los hijos no van al colegio, que no tienen dónde dejarlos si no van a la escuela. Y bueno, sí, y creo que el factor económico también es muy importante, porque así sea la persona que se atiende en la defensoría, como quien pueda acceder a un abogado, o debe acceder a un abogado particular, tiene muchas veces los recursos recortados, ya sea para pagar el transporte o para pagar los gastos y para pagar los honorarios. Pero esto de que existan menos divorcios en Uruguay no es de ahora. Se está dando desde hace 20 años. La estadística de los divorcios en Montevideo así lo demuestra. En 2001 hubo 5.087 divorcios en la capital. En 2005, 4.259. En 2010 bajó a 3.923. En 2015, 3.725. Y el año pasado siguió bajando a 3.020. Lamentablemente, esto de menos divorcios no es porque existan menos conflictos de pareja. Cada año se celebran menos matrimonios. Pero además hay otro fenómeno cada vez más recurrente. La gente se separa, pero sigue con su vida aún casado. Y por otro lado, a veces la gente cree que los papeles no son importantes. Entonces trata de arreglar la situación patrimonial, la de los bienes, y no le importa tanto el tema de la situación personal. Y a veces siguen casados habiéndose separado de bienes, por ejemplo. Y además, no nos olvidemos que existe una ley de uniones concubinarias que el concubinato se puede reconocer aún estando casado con persona distinta. Entonces, a mí no me impide la ley, si estoy casada, reconocer una unión concubinaria siempre y cuando se den los requisitos que se reclaman. Y además, desde la ley de uniones concubinarias del año 2008, ahí se sancionó una disposición que no tiene que ver con el concubinato, pero que sí tiene que ver con el matrimonio, y que dice que desde que los cónyuges no viven más de consuno, esto es, no viven más juntos, no se debe guardar más el deber de fidelidad. Por consiguiente, yo puedo vivir en un concubinato, como pude vivir antes, con la diferencia de que ahora no estaría violando el deber de fidelidad si estoy casada, y es más, la ley de uniones concubinarias me permite, pasados los 5 años y si cumplo con todos los demás requisitos, reconocer una unión concubinaria aún siendo de estado civil casado.